está bien que se plantee una especie de homologación o de homogeneidad en toda Europa con respecto a los contenidos que en las distintas carreras se van a impartir. En el caso de medicina, pues el grado es demasiado largo y eso hace que no sea homologable al resto de las licenciaturas, donde lo que se pretendía era tener una formación básica y que luego se pudiera complementar. En medicina esa formación básica ya son los 6 años de siempre, con lo cual pues no hay muchas novedades en eso. La novedad es que se quitan clases magistrales, lecciones magistrales tradicionales, y hay más contenido práctico. Y eso yo creo que sí es positivo en una carrera como medicina, es muy deseable y es bueno. Y lo malo de todo esto es que no solo no nos han dado recursos adicionales para llevarlo a cabo, sino que nos han quitado. Y eso sí que es un problema importante, ¿no? Pero bueno, no es específico ni de medicina ni de mi universidad, sino que es de toda la universidad española a la que no le salen las cuentas.